control, stuck in front of a colored black hole. I feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no game, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can't copy, paste, or download, let me read you my actual code. Aquí voy a bajar un poco el volumen del temazo. Bajar un poco la luz también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a decir eso de hoy no quiero acabar tarde. No, hoy me da igual, ¿eh? Hoy full de mango. Vamos a darle un poco al Detroit Because the Human. Because Human, a ver si no mato a muchos droides. Voy a quitar el temazo y arrancar el game de una ya, de entrada.
temazo fuera. Vamos para allá. Game. A ver, hostia, si tengo aquí captura, pantalla, juego. Pan, propiedades. Y tengo que moverme hacia arriba. Hacia arriba. Vale. Voy a esperar que me cargue el juego. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya llegó el game. Detroit Become Human. Esa es. Ahí estamos. Loading. A ver qué nos sorprende hoy, a ver qué nos depara el destino de Detroit. Detroit becomes every man. Hola amiga, continuar. Vaya, creo que su partida guardada está dañada. What the fuck? Es una broma. Ah, qué simpática, ¿eh? Qué amable, ¿no? La chica. Tía, pero que... Ah, vale, porque tengo la luz blanca también esta de aquí de la banda. Digo, me veo más blanco que... Mañana tomaré el sol. Sale el sol. 40%. 44. 45. 50. 55. Varias fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a uno a desempeñar un papel activo en una investigación criminal. Nos hemos puesto en contacto con CyberLife, pero la gente no. Un poco trompicones, pero no es el stream, ¿eh? Es el game. Tendré que comprar la gráfica de Merron. ¿Vale? ¿Qué pasa, guapa? Jericho. Ya no me acordaba de Jericho, ¿eh? Símbolo de Jericho. Busca el graffiti. ¿Vale? ¿Me sirve? ¿Tiene unas monedas? Cállate. Busca símbolos que hay aquí. Vale. Yo iba a decir, aquí hay uno clarísimo. ¿Vale? Un lion, ¿no parece? ¿Hay un lion? Claro, hablamos luego. No hay un lion, ¿eh? Un libro. Empezamos. Droide de la fuga. ¡Ojo! ¿Quién es esta? Me interesa para nada los astronautas, fuera. Vale. Hay un león, sí, hay un león, ¿eh? Está clarísimo, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? Vale, pues aquí no está el león, ¿eh? Vámonos. Yo no veo un lion aquí, ni de coña. ¿Dónde vas tú? Reviento. Te reviento. Para abajo. Pero... Escúchame. Un león y unos puños de boxeo. Venga. Eso aquí no está, ¿no? A ver. Béisbol.
está. Vámonos, vámonos para abajo. Buah, graficazos, Merlon. Me falta tu gráfica, pero por el resto, deluxe, la verdad, muy guapo. Está muy guapo, la verdad. ¿No me deja bajar por aquí? No, vale, vale. Está muy bien, la verdad. O sea, las caras, todos los gráficos. Mira, 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 qué gráficos. Sí, 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 está muy guay. Y la historia también está guapa. A ver, mira el lion. Tengo que encontrar ese león. Perfecto, me sirve. A ver si hay alguna cosa más. Está muy guapo y está en descuento. O sea, importante. Hola, amiga, ¿qué tal? Voy a hablar con esta primero. ¿Sabes dónde está Jericó? Hostia, aquí me has matado, ¿eh? Vale, simpática, gracias. Aquí me has matado, ¿eh? Vale, vamos a analizar esto. Símbolos. Aquí. Tiki, 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 tiki. Hola. ¿Qué pasa, Adri? Adri. Vale, el símbolo, símbolo. ¿Dónde está? ¿Y otro símbolo? Aquí hay uno. ¿Tengo que mirar otra vez el grafiti o qué pasa aquí? Pues míratelo, míratelo, porque está en descuento y está muy guapo, la verdad. Ah, vale, coño. No, no. Pero normalmente se ve más el símbolo, como este, por ejemplo. En Steam, sí. El descuento está en Steam. Ah, mira, coño, joder, tío, no lo veía, ¿eh? Madre mía. El Lupas, el viejo. Vale. Vale, pues a mirar por los techos. Tiene sus años, sí, sí, totalmente. Yo la Play lo tenía gratis este. Pero como... Sigue el rastro hasta Jericó, busca el graffiti. Vale, vale. No, no, no es new, no es new. A ver, voy a ver el graffiti. Vale. Casa roja y lila. Ahí, ahí. Ojo, ojo. Esto es el mando, que me va como una F. Está allí el siguiente graffiti, ¿eh? Ponte Verde. Es recomendable, la verdad. La historia está muy bien. Depende. Hostia, que me pilla la poli cruzando en rojo. Ahora, vámonos. Y la historia está guay. ¿Vale? Símbolo. Pasa que me mandó un poco trusquis, ¿eh? Yo creo que te gustaría. Está guay. Ahora está un poco lento el tema, ¿eh? Estoy buscando aquí. ¿Vale? ¿El robot? Mírate alguno, pero... Muy recomendable. Vale, voy a andar por aquí. Perdone, señorita. Es que no sé si tengo que ir para allí. A ver, bam, no veo nada. O por aquí. Ojo, a ver la reja esta. Vale, me sirve, me sirve, me sirve. Aquí, aquí. Símbolo. Uno. Dos. Y el tercero. What the fuck? No lo encuentro, ¿eh? A ver. ¿Hasta dónde puedo? Hasta aquí. Estoy bobo. No lo veo, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Claro, es que me pones la mierda hasta adelante, ¿no? Jericó. Jericó. ¿Qué pasa, Don Cos?
Hostia, está aquí detrás, ¿no? El símbolo. Vamos a probar, ¿no? Voy a colar, ¿eh? No sé si estoy haciendo bien o no, pero... Ah, vale. Ahora sí que me deja ver el graffiti, tío. Amigo. Coño, que tengo que tirar el palé este. Amigo, si es que... ¡Jericho! Vale. Esa es, ahora sí. Joder. Vale, la cara, la nariz. Vale, yo creo que será por aquí, ¿no? Míralo, 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 ya lo veo, perras. Vale, vale, vamos a acercarnos. Vale. Tres. Hostia. Uno. Hola. Una. No veo, ¿eh? Hostia, vaya chiripa, ¿no? Me he quedado quieto allí y lo he encontrado, ¿eh? Vale, hasta aquí es el margen y de arriba también. ¿Y aquí? ¿Qué es esto raro? No, ¿eh? Hoy, mañana curras, Doncos, ¿o no? Sí, ¿no? Que es viernes, ¿no? Busca el modo de llegar al tejado. ¡Ah, qué perros! Vale. Por aquí no, yo te lo digo, Ah, a ver, el carrito, el carrito. Vale, vale, ves el carrito. Espera, ¿Me sirves? Escondido aquí. Vale, pues aquí estás, amigo. Clavado. Está guapo el trailer, no, es que está muy guay el juego este. Uf. F, Hay que saltar, amigos, ¿Y tiene online? Diría que no, ¿Qué ruta hacemos? Esta, ¿no? Me mola más la de la pared, Rollo parkour. ¿Vale? Ah, vale, vale. Hostia, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Una vez estoy aquí, tengo que hacer la ruta de arriba, ¿Vale? Esta ruta me sirve. ¿Cómo lo hago esto? Es guapísimo este juego, mira, mira. Espectacular. Ejecutar. Pam, pim, pum, pam, pam. Pam, parkour. ¿Qué te ha parecido? Has flipado, A ver, no me acuerdo cómo era el graffiti, amigo. Parkle, 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 parkle. Vale, pues aquí no está el graffiti. Dejarse caer, me sirve. Ya lo tienes, Está muy guapo, no te arrepentirás, amigo. Vale, buscar uno. Cuida a los droides, que... Joder, me voy a acercar un poco. Ah, vale, que ya no salía ni la letra, ¿no? Vale, otro aquí. Y arriba. ¡Fua, mamadísimo! Jericho. El parque. A ver.
¿Y ahora qué, amigo? Tío, espectacular, ¿eh? Para arriba, para arriba. Del tirón, del tirón. Hostia, está muy arriba, ¿eh? Pues para atrás, amigo. Vale, pues aquí vamos a ir para allí, ¿eh? Parkour. Grande. Súbete esta. Venga, ahora os lo enseño cómo lo hago, mamadísimo. Mira, mira. Pam, pim, pum, pam. Pim, pam. Ey, deu. Pam. Espectacular. Me calité. A ver, era un parking, ¿no? Déjame ver, amigo. Vale. Charco. Ahí estás, perra. Hostia, tengo que hacer el logo así. De locos, ¿eh? Esto sí que me ha gustado, ¿eh? Con la columna, ¿eh? Una piedra, maderas, ¿vale? Pues por aquí, ¿no? Aquí hay madera. Sin la piedra, pues me sirve. Estoy muy mamado este juego, ¿eh? Ya lo tengo, dice, ¿eh? Merlon, tío. Este Merlon es un machín. Pues a gozarlo. ¿Vale? Pam. Escúchame. A ver, el graffiti. Hola. ¿Puedo ver el graffiti? ¿No me dejas? Ah, he encontrado los símbolos ya del todo. Ojo que estará Jericho aquí. Jericho. Ojo. Lo ponía allí, ¿eh? Hostia, es un barco, ¿no? Vale, está el bote. Vale. Que sí, que lo he entendido, amigo. Ah, era el mando que me iba mal. Vale, tira por aquí. Pim pam. Ya me he cagado, ¿eh? Vale, no está la cosa fácil por aquí, ¿eh? Va a ser que no, amigo. ¿Cómo puedo llegar hasta el bote? Ya, pues tiene que ser... ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Ojo! Allí que voy. Este es el primero, así con tanta action, ¿no? Busca la otra forma de llegar a bote. Vale, eso estoy intentando, amigo, ¿eh? Pero claro, este hombre, este droide no corre, ¿eh? Venga, corre, perro. Suena que vamos a caer, ¿eh? Hostia, el grúas, ¿eh? Vale, vale. Ahora sí que corres, ¿eh? Cuando estás a punto de caerte, ¿eh? Que no muera, ¿eh? Siempre me los cargo yo a los... No veo nada, ¿eh? ¿Cómo saltar? Pues de una. ¿Qué hace? Me he cagado, ¿eh? Todo mojado. Jericho. Vale, vale. Explora el bote, ¿vale? ¿Ahí hay algo? No. Vale, me sirve. ¿Qué es? Hombre. Por
por favor, una linterns. Explora el bote, vale, vale. Bote, bote, bote. ¿Por aquí no puedo subir? Vale, vale, es esa puerta de ahí. Vale, por aquí no me deja, por aquí no me deja, chimpum. Si va a ser que no sabes abrir puertas, tú. Hola. Ah, vale, está. Solo puedo mirar aquí, ¿eh? Pero voy a probar una cosa, ¿eh? Un segundito. Cambio una cosa del volumen. You know my fire. Y epa, Marpa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Justo estoy aquí ajustando unas cosillas. Hemos arrancado ya de momento. Te has perdido un poco de action, pero no de historia, ¿eh? De historia poca. Estoy en un bote, Jericho. ¿Te acuerdas que me dijeron Jericho? Pues ahí estoy con Jericho, que es un barco. ¿Qué pasa ahí, Charsa? El juego este, a mí me está encantando. La historia y los gráficos, la verdad. Más tarde, ¿eh? El confinamiento, ¿eh? Espera, que ya estoy. Que hago unos ajustes y lo tengo. Vale, me sirve. Lo tenemos. Vuelvo al game. Reanudar. Bueno, pues eso. Jericho, que nos lo dijeron ayer o antes de ayer, es un barco. Y ahora estoy en el barco. Explorando el bote. Bote, bote, bote. Oye, la única puerta que está abierta y no hay nada, ¿o qué? No, no, no me deja hacer nada, ¿eh? Voy tarde, dice. Vale, pues nada, oye. Izquierda o derecha. Drama, por ahí. No sé si vengo de aquí o... A ver. Hostia. Voy a mirar el otro lado, Vale, vale, me he cagado, Pero esto no era de miedo, ¿Qué ha pasado a este bicho aquí? Hoy sí, a dormir pronto. No, no, hoy no. Hoy la verdad que me da igual. Ayer sí que no me daba igual. Y al final, mira, me liaste. Fuiste tú, El récord más mundial. Vale, voy a mirar esta puerta. No se abre. Me voy por detrás. Ese es. Donde ha ido la chiquilla. ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Parapam! Ábreme esta. Esa es. Hoy me da igual, mañana no trabajo. Mi máximo dolor de cabeza mañana es montar una piscina, imagínate. O sea, mamadísimo. ¿Vale? Vale, 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 vale. Imagínate qué estrés tengo mañana. Ayer fue divertido, Aparte con la aparición de esos dos. Voy mirando, que no me deje nada. Ok. Me he caído. Y a la espalda, Menuda golpiza en la espalda, Mira, me levanto como si nada, Todo el día de fotos llevo hoy para el libro Guinness. Sí, la verdad es que estuvo bien, Sí, sí. Vamos a la piscinica, no puede faltar, Marpa, tú lo sabes. Ya vendrás a hacer un bañito. ¡Hostia! Pelea de droides, Pelea de droides.
Bienvenido a Jericó. Ojo, se acabó. Bienvenido a Jericó, se acabó. Taca, 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 taca. Hostia, bastante. He hecho el pleno. A ver. Hostia, menos dos cosas, ¿eh? Ah, vale, vale. Pero era... Hostia, lo he hecho perfecto este. Aquí me dejó algo, ¿eh? Este de aquí, ¿eh? El del medio, pero... Hostia, más espectacular, ¿eh? Este juego, Merlon. Buena compra has hecho. Ha sido comentárselo a Merlon y ya se lo ha comprado, ¿eh? Perro, perro. Hostia, tengo que hacerme amigo, del pájaro. Vale, está lloviendo, amigo. A ver si te va a electrocutar. Vale. Venga, pues. Solo nos queda hablar con ese hombre. Ahora pasa un tráiler y deu. Pero voy a analizar un poco el entorno por si, yo qué sé, que no hubiese algo que me diga. ¡Epa! Bueno, pues no. Vaya vueltecica, ¿eh? El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. Esto no va a ser fácil, ¿eh? No puede fallar. Sí, ya. Vale, escanear. Joder, este... Vale, vale. Este mando va... Carnet caducado. Ojo, vale, 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 vale. A ver el boinas. En paro. Apuestas ilegales y fraude. Vaya banda, ¿eh? A ver el... Chef. Madre mía. ¿Y el pelucas? Hombre, perfecto. De acuerdo, me apunto. Lo tengo todo. No lo lamentarás. Ahora es cuando lo lío siempre, ¿eh? ¿Qué pasa, crack? ¿Pero a ti qué coño te pasa? Relájate. ¿Nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Voy a disculparme, ¿eh? Hay que hacerle un poco la pelota. Por mi comportamiento en la comisaría. No pretendía ser desagradable. Qué fuerte. Lo de hacerte adulador, lameculos, también está en tu programa. Sos de Cyberlife, siempre. Ha servido, ¿eh? Ha sido punto positivo para mí. Venga, ¿qué más? Aquí. La bebida. Pasión de piña, ¿eh? Vale. Y aquí. Dios, una hamburguesa. Tienes. Espectacular. Gracias, me muero de hambre. No te dejes eso aquí. Ah, ni de coña. Me sigue a todas partes. Vale, vale, aquí no hay nada. ¿Lo ves? Perra. Disfrute de la comida. Disfrute de su comida. Aproveche. Gracias. Colesterol, no. No quiero alarmarlo, teniente. Pero creo que sus amigos están implicados en actividades ilegales. La gente se busca la vida como puede. Esa es. Mientras no hagan daño a nadie, no me meto. Buenarda. ¿Vale? Voy a preguntarle por las apuestas, ¿eh? Acerca de hostia. Vale, cerca de Connor. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por suéltalo. ¿Qué hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. Divergentes. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Venga, pues. Me ha caído la mente. Suéltalo. Adelante.
Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En Cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Bueno. Las emociones siempre lo joden todo. Los androides no son tan distintos a nosotros. Oiga, solo nos queda una, ¿eh? Uy, se lía, ¿eh? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Toma ya, chúpate esta, melenas. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Casi. Mentira, no sé todo, ¿no? Estoy muy centrado en el caso, teniente. Lo demás no es asunto mío. Esa es. Hostia, negativo, ¿eh? Mierda, era la otra respuesta. Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. Esta no le ha gustado, si ¿eh? Necesita, estaré en el coche. Esto me pasa por decir la verdad. No se fía de mí este hombre, ¿eh? Aquí hemos fallado, ¿eh? Connor. Cuidado. ¿Te has quedado sin batería? Perdone. Estaba haciendo un informe para CyberLife. Ah. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No. Voy para allá. Voy para allá. Como le aviso que voy a andar, ¿eh? Interrogar. Venga, vámonos. ¿Qué sabemos de este tío? A ver. ¿Vale? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero... Plumas. El vecino dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra. Ay, ¿con LED? Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. Vale. ¿De verdad estabas haciendo un informe en el ascensor? Cállate, voy a llamar. Correcto. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! Va, revienta la puerta, amigo. Va, entrada, ¿eh? El viejo. Vamos, vamos. No veo nada, ¿eh? Voy a entrar aquí, ¿eh? De una. ¿Aquí hay algo? Aquí, aquí. Hostia, un libro no, tío. Vale, venga, va. O sea, no es momento, amigo. Hostia, va como en slow, ¿eh? ¿Vale? ¿Pero qué coño es esto? Está lleno de pájaros, ¿eh? Dios. ¿Hay algo? ¿Vale? Aquí, aquí. La nevera. Ya hemos venido para nada. Pídate una Coca-Cola o algo. Se nos ha ido. El sospechoso no come, ¿eh? Gran pista, ¿eh? Aquí vi algo también. Esa es. Aparta, paloma. ¿Pero a quién estamos persiguiendo? ¿Vale? Aquí hay cosas, ¿eh? Robert Travis. Hostia, falsificación. El carnet de conducir es falso. Genial, no hemos venido en balde. Vale. Vamos a mirar aquí.
Chaqueta militar. Muy bien, buen dato. RT. Pueden ser unas iniciales. Full palomas, ¿eh? Suerte que he abierto este armario porque... ¡Hostia! ¿Pim? Uy, no he leído lo que ponía allí. ¡Pim! ¿Vale? Esto tiene truco, amigo, ¿eh? Sherlock, que estoy hecho. Símbolos, ¿eh? ¿Tienes algo? No lo sé. No lo sé. Parece un cuaderno de notas, pero es indescifrable. Ya. Hecho pájaro, ¿eh? Pájaro... Tío. Este lo chupa todo, tío. Un LED. LED está en el lavabo. No me sorprende que fuera un androide. Ningún humano viviría con esas putas palomas. ¡Ah, Dios, odio a estos bichos! ¿Qué pone? ¿Rack 19? ¿Sabes lo que significa? No. RA9. RA 19. Escrito 2471 veces. Como lo he calculado, ¿eh? Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido. A ver, el sillas. ¡Jo! Usado hace poco. Vamos a reconstruir. Vale, estuvo aquí. Se cayó. Corrió hacia el salón. Vale. Vale, corrió hasta el salón. ¿Vale? ¿Y en el salón qué pasó? ¿Vale? Aquí, aquí. Vamos a ver las pistas. Ya lo tenemos este. Ojo, las huellas, ¿eh? ¿De quién son? ¿No hay huellas? Madre mía. Reconstruir. ¿Vale? Pobre hombre, va de culo, ¿eh? Todo el rato se va cayendo, ¿eh? ¡Hostia! El perro, ¿eh? Corre, corre. Vamos, 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 sube, sube. Lo tenemos, ¿eh? Hay que joderse con las putas palomas. Que se va, pájaro. ¿Qué estás esperando? ¡A por él! Vale.
Y la gráfica, ¿cómo va? Vámonos. Muy bien, ¿eh? De momento he acertado todo. Por ahí, ¿no? Ay, ay, ay. Voy a ir por aquí, ¿eh? Demasiado directo, pero demasiado desvío es más seguro por ahí, por ahí. Se ha quedado parado el juego, ¿eh? Dios santo, cuánta información, ¿eh? Está. Ya lo he perdido, ¿no? Directo, rápido, desvío más seguro. Vale, pues vamos por ahí. Me sirve, me sirve. Te tengo, amigo. Qué locura, ¿eh? Entre los gráficos y... Hostia, he fallado, ¿eh? Me jodas. He fallado el último botón, ¿eh? Este sí. Buenarda. ¿No? ¿Qué haces? Vale, voy a tirar por el de medio, ¿eh? Por este. Buenarda. No sé si es por aquí, ¿eh? Hostia, que tira el viejo, ¿eh? Salvo al viejo, ¿no? Primero. Voy a salvar al viejo, ¿eh? Es culpa mía. Debí ser más rápido. Lo habría escogido de no ser por mí. Bueno, se nos hemos hecho amigo. Hostia, qué guapo esto. Un momento de acción, ¿eh? Ya sabemos cómo es. Lo pillaremos. Grande, jefe. Un gracias, ¿qué? Oye, Connor. Gracias. Nada. Oh, qué perro. Qué perraco, ¿eh? A ver, lo hemos hecho bien. Pipa, 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 pipa. Vale, aquí veo la opción de que no se salvase. Ojo, la pelea, ¿eh? ¿Quiénes sois? Fugitivos. Igual que tú. Me llamo Josh. Y yo, Simon. North. Voy a decir Jericho. ¿Esto es Jericho? ¿Qué pasa, Rubiaca? Es un refugio para los que ya no quieren. A mí me gusta más que Cyberpunk, la verdad. Sí. A mí me ha gustado más, pero... No entiendo. Creía que Jericho era un lugar donde los androides vivían. Eso, para gustos, el otro es... Este, el camino, queda muy claro, ¿sabes? Pero aquí no tenemos dueño. Pues estupendo aquí, con los droides.
Y sabíais que solo un androide podría seguir el rastro, ¿verdad? Solo los que son como nosotros. Que va, aquí va súper fino. Y mi gráfica es normal, o sea que te irá mamadísimo a ti. Pero los gráficos son muy guapos. Busca Jericho. Entiendo cómo te sientes, pero aquí hay más libertad de la que imaginas. Pues ojo, por darle. ¿Vale? Directo. Vaya. ¿Esperando en la oscuridad a que pase algo? Venga, va. Yo no concibo así la libertad. ¿Qué queréis, piños? Estás perdido. Como el resto de nosotros. No hemos pedido esto. Por eso debemos. Está muy guay. Está muy guay. Te va a gustar, Merlon. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte todo lo que quieras. El otro, para mí, el Cyberpunk, es más completo, pero sí que es un poco más follón. Te puedes fabricar armas, tal, aquí. Ella podrá ayudarte. Un resumen, vale, tengo un resumen. Ha habido mucha action, ¿eh? Lo primero del resumen es que he dicho que iré a dormir pronto. No, no. Hoy no. Segunda parte del resumen. Un resumen resumido. ¿Qué ha pasado? Con el otro droide que tiene el jefe Melenas, nos hemos hecho bastante amigos. Hemos perseguido a un tipo que no lo hemos cogido porque hemos decidido salvar al jefe Melenas. Y es que ha pasado poca cosa más. Este ha llegado buscando el barco este del Jericho. Ha habido como mucha acción de subir paredes, tal, así. Hemos llegado a un barco y están todos estos droides aquí sentados. Y ahora pues hay que buscar a Lucy y encontrar algo del refugio aquí. Voy a encender el fuego, que así. Y poca cosa más, es eso, ¿eh? No tiene más. Ok, McKay. Ha habido como mucho salto de nada. Las tuyas. Ha habido como mucho salto, mucha action. Pero historia en sí, poca, la verdad. ¿Vale? Voy a encender el fuego. ¿Qué hace? Claro, hay fresquito aquí. Vale. Me queda hablar. Eso de allí, eso de allí. Vale, vamos a hablar con este. ¿Qué pasa, droide? Los humanos también tienen miedo a morir. Este es el del pintor. ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? Porque hay uno que se fabricó él, ¿no? El que... No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. Amigas, que estás un poco chunga, se te ve. Se te nota en la cara. Se te nota en la mirada. Marcus. Marcus, sí, sí que es el del pintor. Píntate esta, Marcus. ¡Ojo! Un placer conocerte, Marcus. ¿Cómo? ¿El Ralph Wiggum? Marcus, dígame. Se ha quedado petrificada, ¿no? Petrificada, ¿no? ¿Le tiro una monedita? Hostia, no sé quién es. No soy... O sea, me gustan los Simpsons, ¿eh? Pero que no soy un... O sea, no me sé todos los capítulos y esto... Hostia, un niño, ¿eh? Madre mía. Ah, vale, sí que sé quién es ahora, sí. Sí que sé quién es. Es verdad que se llama Ralph. Lo tiraron cuando ya no les hizo falta. Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos. Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos. Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes. Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan. Vale. Pero no es suficiente. ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán. Nos morimos poco a poco. Poco a poco. Vale. Vale, voy a dar la vuelta, ¿eh? Voy a encender el fire. Yo voy a encender el fuego, ¿sabes? En plan que la gente esté calentita por la parte de Matuga. No sé dónde he sacado el mechero, pero... Vale, por aquí. Yo abro todo, ¿eh? Como si estuviese en mi casa, ¿eh? El cajón ya está vacío. Buen dato. Este se ha sacado el chip.
analizando. ¿Vale? ¿Cómo que multado? Hostia, está calculando la... ¿Vale? Lo de explorar le ha servido, ¿eh? Voy a encender un fuego aquí y voy a buscar a Lucy, que está ahí sentada, yo creo. La que tengo detrás es Lucy, yo creo. ¿Y por qué me han multado? Ah, vale, vale. A ver, Lucy, ¿eres tú? ¿Cuál era tu función antes de venir? Tú. Ojo. ¿Qué más te da? Hostia, vaya graficazos, eh. Hostia. No le he sentado bien la preguntita, eh. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué más te da? 4 semanas, 3 días y 11 horas. Cuando escapé no tenía a dónde ir. Jericó era tan bueno como cualquier otro sitio. Vale. Repuestos. Mucha gente necesita repuestos y sangre azul porque no ha ido nadie a por ello. No es tan fácil. No podemos ir sin más a la tienda de CyberLife. Y nadie quiere arriesgarse a salir de Jericó. Yo voy a ir. Si has venido en busca de consuelo, no es el lugar. No, yo voy a ir a buscar todo. Amiga. ¿Ya está? Hostia, ¿esta no es Lucy? La madre que me parió. A ver, amigo, ¿tú eres Lucy? Tú estás también a las últimas, ¿eh? Pero bueno, va. ¿Qué pasa? Tengo buen aspecto, ¿verdad? No. Mi programa de diagnóstico no funciona. Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir. ¿Qué te ha pasado? Están hechos polvos todo, ¿verdad? Me ataron a la parte de atrás de un coche. Creo que querían divertirse. Pobre, ¿eh? No quiero apagarme. Vale. No quiero apagarme. Vale, tranquilo. Busca a Lucy. Amigos, ¿dónde está Lucy? ¿Aquí dentro de la tienda campaña o qué? A ver, Lucy. Hola, ¿te mueves? Gracias. Están para el arrastre, sí, sí. Lucy. Lo están flipando aquí. Mírala. ¿Tú eres Lucy? Lucy, ¿te falta media cabeza, no? ¿O qué? Siéntate. Me voy a sentar, ¿eh? A ver. Esta se queda mal rollo. Es que le falta media cabeza, ¿eh? Vale. Te la levanto, ¿eh? Ahí que la llevas. ¿Qué te parece el tajo? Detendré la hemorragia. Esto va a doler, ¿eh? La vacuna, ¿eh? La dosis. Hostia, pues no. Mamadísimo, ¿eh? Ni me he enterado, ¿eh? Pau, hostia. Vaya máquina, ¿eh? Bébetelo. ¿Qué es? Allí que voy, ¿eh? De un trago, ¿eh? Sanilari. A mí mismo ha dolido también, pero a este hombre no, ¿eh? Hostia, ahora sí que tiene cabeza, ¿eh? Dame la mano. No, no, era el interior. ¿Vale? Mi mano es tu mano. A lo mejor esta chupa la energía de los demás, ¿eh? Dios. Lo tenías todo. Y lo has perdido todo. ¿Vale?
Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Esta es la mala, ¿no? ¿O qué? Tu corazón está afligido. No me quitas la energía, amiga. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino. Joder, hace rato, ¿eh? Sí, tiene como unos brillos, ¿eh? Pero en plan a Simón, vamos a buscar a Simón, venga. Lucy, no me has caído bien tú, ¿eh? Voy a por Simón. Simón, ¿qué pasa, crack? ¿Qué pasa, Rubio? A ver, Simón. ¡Ojo! Simon. Buenos días, Simón. ¿Estás dormido, eh? Te he pillado. Sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas. ¿Este era el loco? Los humanos no nos dejarán. Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos luchar. Yo sí. Tenemos lo que necesitamos, sin luchar. Claro. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero si no, moriremos aquí. Hasta que nos apaguemos. Esa es. Cuenta conmigo. Grande. ¡Ojo! La pelotaria, quizá merezca la pena. Este no va cagao. Vale. Joder, una. Me apunto. Vaya Dream Team, ¿no? Los cuatro. Hostia, lo he hecho todo otra vez, ¿eh? Espectacular. Todo increíblemente fino, ¿eh? Voy a hacer otro capítulo, ¿eh? Y le damos unas Marvels. Hoy será pique entre tres, ¿no? O así. Hostia, a ver, espera, que me han escrito. One second. ¿Qué dice el boss? Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, la de la niña. No quiero que se muera esta niña, ¿eh? Aquí nos van a ayudar. Dentro de nada esto solo será un mal juego. Pique, ¿eh? Buena casa, bonita casa. Es este lugar. Eso sí, el podio me está hecho, ¿eh? Aparecerá alguien ahí hoy, ninja o... Has escogido una casa muy bonita, ¿eh, amiga? Muy acogedora. ¿Hola? Vale, venga. Busca ayuda. Pam, pam, pam. Voy a hacer una vuelta 360. Pim, pam, pum. Vale. Hostia, sois dos recondos... Ah, no, no. Perdón, Rubiaca, pero estás hablando con un recordman mundial. Un recorder. ¿Me puedes abrir, por favor? Gracias. Hola. ¿Es usted Slatko? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. Espere. Tiene que ayudarnos. Venga, va, acabamos con la niña. Cero récords, ¿eh? Es verdad. Entrar. Comparado con un récord, un podium no sirve para nada, Rubieca. Entrar. Sí. Sí. Vale, vale, te sigo, amigo. Vámonos, vámonos. Es que el mando este va. ¿Querrías retirar los abrigos a las damas? ¿Quién es Luther? ¡Hostia! Ve armario empotrado, ¿no? Es un buen amigo. Luther es otro androide al que pude ayudar. Me hace compañía en este viejo y vacío caserón. Ve armario, ¿no? Nunca. El récord ya se queda forever and ever. Por favor,
Poneos cómodas. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. Ya veo. Pues vaya despedida. Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. Venga, venga, acabamos este. Y buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios. Es verdad, fue tu culpa, ¿eh? Puro. Y que fuese a dormir tarde y todo, ¿eh? Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. Esta fue divertido, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien ayer. Primero te quitaré el rastre. La aparición de Raffleson y Trinity. Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Vamos. Vamos. Mira, vamos, sí. Hemos dicho a la vez. ¿En serio? Bueno, ya lo he leído, sí, sí. Y es que ahí tenía bastante curro. Vámonos, amiga. Es por aquí. Lo que necesitamos está. No me da mucha fiabilidad este hombre, pero habrá que seguirlo, ¿no? Ojo, aquí hay algo que se puede mirar, ¿eh? Vale. ¿Algo más? No. Vamos a seguirlo. Pues no, no. Ni a mí tampoco, amiga. A mí tampoco, amiga. ¿Aquí hay algo para poder analizar? No. Vale, pues vámonos. Tranquilizar. Vamos a tranquilizarla, a la niña. Niña, venga, ven. Complace. Máquinas. Extraer rastreadores es ilegal, así que mantenga la discreción para la comodidad. Espero que la pequeña no esté asustada. No. No, ella estará bien. Eso es bueno. Vale. Pam, pam, pam. A ver. Vale, lo sigo al pájaro. Niña, vente, hombre. Vale, voy a analizar esto. Si pudiera, vas a colocarte ahí. Venga, voy a entrar a la máquina, Escúchame, pero es mejor esta, o sea, en plan chiquilla y todo eso, que no que se te quede en la cabeza la de mayonesa y mayonesa. ¡Hostia! Todo lo que había quedado se subió pronto la cabeza. Mayonesa. Mayonesa. Hola, niña, ¿qué pasa? Estoy cantando la mayonesa. ¿Qué te pasa, Barba? ¿Por qué? La mayonesa es buena, pero esta te va a gustar más, mira. Baby shark. Ay, va, saca de ver el tiro, 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 de ver el tiro,
Ahí encima los colchones, ¿no? Saltando de colchón en colchón. Baby Shark. Como una loca, ¿eh? Hostia. Pero perro. ¿Qué madre? Claro, claro. Piripop, 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 poi, 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 comer ranas. Hostia, me está reiniciando, ¿eh? Ahora ya no me acuerdo. ¿Pero puedo hacer algo o no? Se viene el reinicio, ¿eh? Mira, mira, amigo, mira que te canto. Baby Shark, me tuviera, pero Baby Shark. Ay, mamá, es mejor que te borre y que no sea. Se nota que sois amigos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos hechos de la misma pasta de ratas. De ratuscas. Baby Shark. Ay, mamá. Niña. Que me están reiniciando, ¿eh? ¿Quién eres tú, niña? No me la sé, no me la sé. Solo sé que es Baby Shark Me Too. ¡Hostia! ¿Qué hace el perro? ¿Pero yo no puedo hacer nada? Hombre, y más que te mereces, perraco. ¿What the fuck? Hostia, negraco, ayúdame, amigo. Te espero en el salón. Me bestia, tío, ¿eh? ¿Cuál es la de la Paula? ¿Cuál es la de Paula? Vale, vale, voy a empujar esto, ¿eh? 3, 2, 1, a la vergas. Vale, no ha servido para nada, pero... ¿Vale? ¿Qué hay aquí? Vale, vale, empujar. Ahí, ahí. Buena, buena. Vámonos. Habrá como dos opciones, ¿no? Hola. Vale, esto no ha servido de nada. Me voy a la verga, ¿eh? ¿Y cómo reinicio? ¿Cómo provoco el cortocircuito? Vale, sí. No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Voy a perder la memoria, ¿eh? Esta se muere, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Aquí, aquí. Hostia, no me ha dado tiempo, ¿eh? No me ha dado tiempo. No sé quién es la niña ahora, ¿eh? He hecho un CK, ¿eh? Escúchame, aquí. Ojo, estoy recordando, ¿eh? Un error me ha dado, ¿eh? Error M. Vale, vale, aquí, aquí. A lo mejor voy recordando con todo lo que he hecho antes, ¿eh? Hostia, saco abierto, ¿eh? ¿Habéis visto una niña, amigos? No. Esto no puede estar pasando. Tienes que recordar. Por su bien.
La que le cantas tú a Paula. Hostia, no me acuerdo. Ah, la de... La de TikTok, pero no me acuerdo cómo es. Mira lo que nos han hecho. Hostia, no me acuerdo cómo es, Es algo de ti, sí. Tienes que recordar quién eres. La clásica de TikTok, pero no me acuerdo. Una pequeña morirá. No me acuerdo, Porque ahora me sale tito, 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 tito. Me sale la de palomitas de maíz. Pero no es esa, Palomitas de maíz. ¿Tú quién eres, amigo? Sí, pero sé cuál quiere decir, O sea, la tengo en la punta de la lengua. Vale, aquí no hay nada más. A ver, los libros. Antes he mirado los libros, A ver si me acuerdo de los libros. Esa es. Ojo, que me corté el pelo. Esa no... Vale, esto lo recuerdo, Estoy recordando todo, amigos. ¿Dónde está este hombre? Allí... Y allí, vale. Voy a irme por aquí primero, Voy a hacer la ratusca. Ah, está cerrado, perro. Vale, pues me voy. Voy al salón. Vale. Ya está la cena de lado. Llévasela. Hostia, macho suyo, Sí, Lucer. ¿Dónde está el amo? ¿Dónde será arriba? ¿Qué hay aquí? ¿Tú crees que es el...? Por Dios, no podrás. El padre de Lenny un poco, Un poco sí que se parece, Sí que se parece un poco, Falla la memoria, Yo creo que será arriba, ¿no? Voy para arriba, no sé. Vale. Aquí hay un pájaro o algo. Míralo, amiga, que luego... Y avestruz. Vale, nada. Sí que se parece un poco, es verdad, Tía, Orbiaca está atenta, Vale, vamos. Hola, viejo, te traigo la cena. Ponla ahí, encima de la mesa. Vale. Me sirve. Voy a mirar aquí que no haya tal. ¿Qué ha pasado? Vale. Aquí la deja, aquí la tienes. Vaya cena, Cuatro magdalenas. Deshazte de eso. Llévalo al otro cuarto. Mira. Sé qué es, Ojo la rubiaca, ¿Me has oído o no? Sí, Zlatko. Voy a ir con cuidado. Este tío es violento, ¡Lucer! Shh, no grites, Luz. Amigo. Uy, que le he liado. Luther. Vale. Sí, Zlatko. En 10 minutos habré terminado aquí. Buen dato. A ver qué hago con ella. Entendido, Zlatko. La niña. La traigo dentro de 10 minutos. Hostia, ha salido un cronómetro, En 10 minutos trae la niña, Vale.
dejar. Aquí te quedas. ¿Quién es la pequeña? ¿Recuerdas? Vale, vamos a para allí. 10 minutos, a ver si hemos de salvar a la niña, Uf. Vale, voy a mirar esto, observar. Qué lista la urbiaca, Voy a ir a por el pasillo, Me llamo Carl. Nueve minutos, Vale, vale, por aquí, por aquí. Esta es la otra puerta, ¿no? Entiendo. Vale, voy a mirar aquí. Hola, amigo. Yo. Tú. Lo siento mucho. Siento lo de la niña. ¿Qué niña? Vámonos de aquí. Vale. Vale, un libro de estos de Mierdix. Vamos a hacer ver que lo leo. Ah, Jimmy. Ahora aparece Jimmy, sí, sí. Habitación tal. Fuera, no me interesa para nada esto. ¿Te imaginas, tío? Sería fuerte, Sí, sí, aún están de fiesta, las amigas, Vale. Oh, ahora sí que con la hoguera se va a acordar, ¿no? Amiga, que le hiciste un fuego. Hiciste un fuego a la niña. Esa es. Esta historia de momento es la que más me está buscando. Esto está en el hotel, Vale. Hola, me llamo Carl. Carl. Vale, una pista aquí. Sabemos por qué. Donde las dos fugitivas arriesgaron su vida para... Me llamo Cara. Lo tengo, Otros testimonios. Vale, vamos a buscarla. Vale, vale, vale. Por aquí, la primera puerta. A lo easy peasy. Ha recordado, sí, sí, sí. Vale, aquí no hemos entrado, ¿no? No estará aquí, pero está cerrado. Perros. Ah. Alice. ¡Oh! La tengo, a la primera, Crack. Alice. ¿Cara? Soy yo. Cara, ¿te acuerdas de mí? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo iba a olvidarte? ¿Ves? Lo siento mucho. Tenías razón, no debimos venir. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? Vale, shh. Ya, este capítulo ha sido largo, ¡Luther! Shh. Sí, Slatko. He terminado. Ve a por la niña. Enseguida, Slatko. Hostia. Vale, vale, vente por aquí, vente por aquí. Buenarda, Hay que hacer la vuelta, Escóndete, me han marcado la mesa, pero como muy claro, Demasiado claro me han marcado la mesa. Coño. La pequeña no está. Escóndete, escóndete, escóndete. Viene Jimmy. Jimmy. ¿Y la niña está conmigo o no? Luther.
¡Ya voy! Vale. Vamos a salir. Y vamos a ir full izquierda, ¿eh? Vale, vale, vale. Por aquí, por... Vale, dormitorio, amiga. ¿Dónde va la niña? ¿Dónde están? ¡Luther! ¡Encuéntralas, joder! De armario en el armario, ¿eh? ¿Viene o no? Puto androide. Tendría que haberlo desmontado en cuanto lo vi. Es que no puedo hablar ahora. ¿Por qué me va a escuchar? Divergentes solo dan problemas. No sé hacia dónde ir, ¿eh? Mira, vete, vete de la habitación. Uf, iba a salir, ¿eh? Vale, voy a salir, ¿eh? Sí, sí, Jimmy está aquí, ¿eh? Niñas, tengo suerte que yo ya... Fua, en medio pasillo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Uf. Cállate, cállate, China. Vale, vale. ¿Cómo te silencio? Silencio, amigo. ¿Vale? Que ahí tú estás más guapo. Amiga, lo tenéis que hacer. Es un chivato. Vámonos. Estaba en la sombra. ¿Vale? Me sirve, amiga. Hostia. Sé que estás ahí, zorra de mierda. Sal de donde estés. Coge la linterna. Hay una encima de la mesa. Ahí, ahí. Vamos, sal de donde estés. Mira, no te voy a hacer daño. Solo quiero hablar contigo. Sé que no debería haberte borrado la memoria, ¿vale? Ahora me arrepiento. Ahora, sal y todo irá bien. Te ayudaré. Piensa en la niña, lo asustada que debe de estar. Sé razonable. Vamos, sal y todo irá bien. ¿Las has visto? Amigo, compórtate conmigo, hostia. Vaya book. Es la gráfica, o sea. Hostia, a lo mejor se ha quedado pillado, Uf, vale, vale, buena. Voy por la puerta trasera. Buenísima. Buenísima. Droide, compórtate, amigo. Lo típico que se cae. Corre, Alice. No, no te dejaré. Corre lo más deprisa que puedas. Hostia. Te lo advertí. Los sueños acaban en lágrimas. Le va a pegar él al otro, Hostia, se pone delante, ¿Qué estás haciendo? Quítate en medio. No. No, esta vez no. Como no te quites de en medio, disparo a través de ti. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves?
¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? Yo. ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Ah! ¡Ah! Tenían hambre, ¿eh? Gracias. Mamadísimo. Que vaya capitulazo este, ¿eh? Yo creo que se acaba aquí, ¿eh? No quería hacerte daño. Skynet. Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Grande, amigo. Por fin pude ver. Sé que no tienes razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Cortecito R7, ¿eh? ¿Yo? Que podría ayudaros a cruzar la frontera. ¿Quién? Yo podría llevaros allí. Venga, pues vámonos. Podría protegeros a ti y a la pequeña. Vamos de una. De acuerdo. De acuerdo. Venga, lo tenemos ya esto, ¿eh? Capítulo cerrado. Espectacular, ¿eh? Tenía miedo de perderte. Ay, la mami. Mami. CR7. Hostia, vaya capitulaco, ¿eh? Esta historia de momento está siendo más guay, ¿eh? A ver, hazme un resumen. Ciber. Vaya historiaca, ¿eh? Dios santo, ¿eh? Mira. Sal del escondite. Y lo de la memoria, yo creo que... Memoria recuperada, ¿eh? Pero... Hostia, no veas todo lo que puedes llegar a hacer, ¿eh? Madre mía. Vale, voy a salir de aquí. Menú principal. Confirmar. Uf, hostia, ha sido dura esta, ¿eh? Dura. Vámonos. Uf, un poco de airecito. Airecito fresco. A ver, cambio esto. Marvels. Vale, pam. Music. Marvels. Ya, sí, hubo un momento que iba como muy chungo, ¿eh? Porque tenía como un mogollón de cosas encendidas y tal, y fue un poco F, la verdad. Hoy un poco mejor, la verdad. Es que tengo que tirar un cable porque es... Es un tema de la línea de internet, ¿sabes? Espera, que abro el Marvels y lo tenemos. Hola Marvels, ¿te hables? Vale, lo tenemos. ¿Por qué no me guarda siempre que ya estoy dentro? Vale, hem iniciat la sessió. Molt bé. Vale, ja estoy aquí, eh. Pam, me voy a poner aquí. Bueno, me voy a poner abajo, ¿no? Da igual la fotito. Bueno, me voy a poner aquí. Qué indeciso, eh. Juego, pam, Marvels, se viene. Samidons. Aquí lo tenemos. Venga, aquí tenemos Experience. Grand Prix, Community. 55 minutos, ¿eh?
Hostia, este es un 96% de eliminación, ¿eh? Ay, coño, que me debe poner 4. Coñe. Vale. Vámonos, de una. Don Cosia, play. ¿Qué hora es? Que tengo aquí el aire puesto, hace un ruidaco del 15. Vale. Añadido. Vámonos. Las 12, las 12, vale. Tiqui, 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 tiqui. Ojo, que el podium hoy va caro, ¿eh? Ojo el podium hoy que estará disputado, ¿eh? A ver. Esto lo tengo bien puesto, pero voy a acabar. Sí, sí, hoy el que quede fuera. De momento yo no me puedo quejar, la verdad. Pero si va súper bien yo. ¿Cómo me ha adelantado Marpa? ¿Cómo puede ser esto, tío? Esta estafa. Estafadores. Sí, sí, rasgusca total, porque yo iba primero. ¿Y qué ha pasado allí, tío? ¿Por qué tienen todos esta forma últimamente estos mapas? Ojo, que me ha adelantado la rubiaca y todo, tío. Mira, mira, Doncos. Va a ganar Doncos, ¿eh? Y último, ¿eh? Pues has ganado, Doncos. Marpa... Y viene a Rubiaca, ¿eh? Me ha adelantado, ¿eh? Erratusca. Solo puedes escribir, ¿eh? Vaya F, ¿no? Y puedes escribir admiración play. Esperemos a Doncos. ¡Vamos! Justo te ha cargado. Pues dale full de mango. ¡Play! ¡Doncos! ¡Gos! ¡Doncos! ¡Esa es! ¡Eh! Me estaba asustando, ¿eh? Digo, este hombre era un parraque. Va muy lento, ¿eh? Lleva mucho lag encima, ¿eh? ¿Y qué función tiene esto del lado? Esto no tiene ninguna función, ¿eh? Vaya mapita, ¿eh? Play ha vuelto a poner, ¿eh? ¿Quién irá por el camino mejor? Este es como más largo, pero... A ver, aquí yo estoy girando. Marpa y Doncos aún no, ¿eh? Hostia, os habéis quedado pillados allí, ¿eh? Rubiaca, no me fastidies, ¿eh? Hostia, pero a lo mejor... Ah, no, no, yo he ganado ya, ¿eh? Ojo, Doncos, que le hace la adelantadilla a la Urbiaca, que está en un ascensor. Súper raro, ¿eh? Hostia, Doncos también se ha subido al ascensor. ¿Marpa gira o no?
Y he llegado ya, ¿eh? No, 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 estáis subiendo. Ya te quedan estas curvitas a ti y a Doncos. Yo creo que os adelanta, Rubiaca, os adelanta, ¿eh? Me arruega. Pam. Doncos, pam. Y malpa. Bueno, yo he perdido una y he ganado una. No vamos mal, ¿eh? Está la cosa complicada, ¿eh? El Kin es el último. La copa pesa. Me encanta, ¿eh? Dale, Doncos. Vámonos. La copa pesa, mola la respuesta, ¿eh? Good. Esa es. Buenarda. Type is right. Estáis detrás. Vámonos. Venga, voy líder. Uf. Madre mía, el mapa, tío. ¿Ves? Ya no sé qué ha pasado, pero ya no voy primero, seguro. Ya me estrolen. Play, 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 play. Mira, Rubiaca dice, yo no me junto con esos. Marpa empieza a ir flying, ¿eh? Ojo que ya llega, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Ojo! Perdón el mareo. Mira, Doncos, Doncos. Los hackers, al final. La rubia cayó, eh. Espera que haga un reinicio del chat. Por si acaso. Murlem, Rubiaca. Hombre, yo he ganado dos, ¿eh? Yo creo que me lo llevo, ¿eh? Y mira el Recordman. Mira el Recordman. Play. Pam, 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 pam. Ten, 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 ten. Ahora sí, ahora sí. Vámonos, vámonos. Si gano esta, vamos, segurísimo, ¿eh? Pero he ganado dos ya, ¿eh? Dos de cuatro, por favor. ¡Ojo! Mira, Carol. No has entrado, ¿eh? ¿Y has vuelto de la fiestuki? Hostia, vaya mapa, ¿no? Pam, 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 pam. No he dado tiempo, pero era la última de este, de esta carrerita. Ahora haremos otra. ¿Qué tal? Pam, 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 pam. Vale, vale, yo, Haker, ¿eh? Marpa, su rollo. Tin, tin. Ah, claro. ¿Va con retraso el chat? Yo creo que no, ¿eh?
Bueno, a nosotros nos ha ido bien todo el rato. Hemos hecho un poco de ciber... Ay, de ciberpunk. De Detroit. No me fastidies, ¿eh? Hostia, iba muy bien, ¿eh? Vale, vale, vale. Me sirve, me sirve. Me sirve, buenarda. Doncos y Marpa. Ojo, Doncos. Ah, vale, vale, que yo he pasado, ¿eh? Bah, la gana está, pero sobrado, ¿eh? Me han llamado de la entrevista a la radio, ¿eh? He ganado 3, ¿eh? Está haciendo declaraciones Marpa de, al ser un récord mundial. Para. Ojo, el que se quede fuera del podium es lamentable, ¿eh? Mira, Rubiaca, Doncos y el récord más mundial se queda fuera, ¿eh? Récord man, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, tu podium también. Si es que el récord más mundial no sé qué le ha pasado, ¿eh? He ganado 3 yo, ¿eh? ¿Qué nos has dicho? ¿Qué pesa la copa? Muchos 3 entrevistas. Claro, claro, es que eso es un lío, ¿eh? A ver. ¿Esta? A ver, bueno, voy a poner esta. Pam, pam, pam. Vámonos. Pesa, pesa. Tanto récord, tanto récord. ¿Esta vas a full de mango? Playa. Sí, pero mira, al final he pensado, ¿por qué no? Me apetecía jugar a ese juegazo, la verdad. Bueno, esto empieza ya, ¿eh? Y he empezado a jugar y ya está. A lo mejor mañana no hago, o a lo mejor sí, no sé, estos días serán. El sábado sí que curro, pero. ¡Hostia! Carol Bost. ¿Qué ha pasado aquí? Un poco golfit este, ¿eh? Se merece comerse todas las piedras de la vida, si por haber, ¿eh? Ah, está guay, ¿eh? La historia de la niña es la que más me gusta a mí. Mira, Doncos. Yo estoy arriba aún con Marpa, ¿eh? Ojo, Doncos, que se va a la verga, ¿eh? Golpiza. Oh. Ya ha ganado. Doncos se la ha llevado, ¿eh? Carlos golpiza. Yo creo que la pisa si vas por el medio, ¿eh? Hole in one, ¿eh? Sí, sí. Espectacular, ¿eh? Uf. Vale. Venga, Marpa. Hostia, nos han echado, ¿eh? Hemos muerto, ¿eh? El golfit se me da loco. Hostia, ¿cuánto tiempo, eh? Sin hacer un golfit. Pero donde esté en Rocket League. ¿Mañana curras, Doncos, o no, tú? Ojo, el play de Doncos, no sé, bueno, ahora sí. ¿No se ve nombre? ¿Eh? Ah, estamos todos ya. Pues me está gustando el juego ese. Vale, vale, vale. Yo mañana... estoy bastante libre, la verdad.
Será, me queda de lío el sábado y... Vale, vale, vale. No, lo decía por si luego querías hacer un campeonato. ¡Ojo! ¿Pero qué le pasa a Carol, tío? La adelantadiña. Pero vaya turbos, tío. Hostia, vaya mapa, ¿no? Hay láser, ¿eh? Fanny, she is rankings. ¿Qué te pasa, Carol? A ver, la Orbiaca tiene 10.000 y pico. Tú 5.000. Yo 5.000 y pico. Marpa 8.000. Y Doncos 10.000. Esa es. Pero no todo es ganar, ¿eh? No todo. A pesar de que si te gano ahora, pues estaría bien. Ojo, la rubia KF, ¿eh? Ha muerto, la ha quemado el láser, ¿eh? Se ha hecho las ingles, ¿eh? Yo he llegado, Carol ha ganado. Y la pelea está aquí en estos dos, ¿eh? Se la lleva Marpa, ¿eh? Qué bonita esta canción, ¿no? Volver, ¿no? Baby shark to you. Estás corta, ¿eh? 57 segundos de récord. Hostia. ¿Dónde voy yo? ¿Qué me está pasando? Hostia, he muerto, ¿eh? Muerto yo. Llego a entrar del tirón y... No sé qué ha pasado. Le darlo en leviosa, ¿eh? Mira, Marpa, la rata, ¿eh? Mira. Me da mapa, ¿no? Ha entrado, ¿eh? Ha entrado Marpa. Gracias por esa raid, Carol. Carol y Carol ha realizado un raid con un viewers. Muchas gracias. Alguien va volando, ¿eh? Casi Doncos. Bueno, es que así tapo la fotico, ¿no? Bueno, puedo bajarlo un poco. Así. Así sí que se ve. Entró. Vea, triple se ha marcado Marpa, ¿eh? Vea, triplaco, ya está, no me clasificó segurísimo, ¿eh?
Perdón, que quería bajar un poco la music. Yo era imposible que me clasifiquen esta, ¿eh? Si he perdido todas, ¿eh? Estoy F total. Team Charo, ¿eh? El equipo de la Charo, ¿eh? La Carol. Coño. Cago en la ley. Che. Ah, vale, vale. Ojo, Rubiaca. Que va primera. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Voy a quedar el último otra vez, ¿eh? El mapa de la Charo, la Rubiaca, the first. Sí, 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 lo he entendido, lo he entendido. Marpa, Carol, Doncos y el Venda. Yo F total, o sea, todas he quedado último, ¿eh? O sea, imposible que esté en el podium yo, ¿eh? Ojo, Marpa ha hecho un podium y Doncos tampoco, ¿eh? Carol, Marpa y Rubiaca, ¿eh? Venga, va, hacemos la última. Y voló. Bueno, hacemos una lucha primero. Vamos a hacer una lucha, venga, va. Que sé que os gusta la luchita. Target, target. Top 10 right. Situation. Top 10 situation. Vale, a ver. Marpa va a tocar ya, ¿eh? Van dos a por mí, ¿eh? Doncos, la ratusca Doncos. Hostia, me golpiza, ¿eh? Hostia, me revientan, ¿eh? Uf. A ver, Marpa me ha reventado, ¿eh? Uf. Tremenda golpiza de Marpa a Carol. Ojo, aquí un... Speed. Doncos, mamadísimo. Tiene speed, eh. Marpa está a que le rocen, eh. Fua, la rubia que se ha cargado a Marpa. Tremenda golpiza de Doncos. Uf. Yeah, baby. Venga, hacemos la carrerita.
Marpa, ¿eh? Ahí apretando, ¿eh? Vale. Vamos a hacer estos, venga. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sabes que ganas de estas? Hostia, yo no sé si he ganado alguna de estas, ¿eh? Le he dado, falta Rubiaca. Ojo, Rubiaca. 16. Venga, Rubiaca. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Si no has entrado, salgo, ¿eh? Espera, espera. Espera, espera. Que no habíamos ni empezado. Vale, mor. No me acuerdo, yo los tracks no. Pam, 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 pam. Me sirve. ¿Han cambiado lo del móvil? Hostia, no sé. Del Marvels. Del Marvels, dices, o de qué dices. Yo lo tengo igual, lo del móvil, ¿no? ¿Cómo? Pero hablas de la aplicación... Ah, de Twitch. Pensaba que decías... Es que yo tengo la aplicación del móvil de las canicas, ¿eh? O sea, es un friki total, ¿eh? Hostia. Hostia, pues ni idea, no sé... No sé de qué va esto, Carlos. Yo voy último ya. ¿Qué va volando o qué? Tu saluten. Hostia, sí, vas flying, ¿eh? Ya vaya paliza, ¿no? Yo a mi ritmo, ¿eh? Venga, un poco de ánimo, compañero. A ver. Me sacas 300. Sí, 300. Yo a mi ritmo, ¿eh? Pum, 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 pum. Sí, ya queda menos. Ya llego, mira, mira, se viene. Buenas noches, pone Marpa. Ya no está, ¿eh? Se ha ido, ¿eh? Se ha ido a dormir, ¿eh? Ojo, Record Woman, ¿eh? Hostia, qué bueno, tío. ¿Pesa o no la copa Rubiaca? ¿Pesa? Ahora puedes decir si pesa o no. Eres la reina del Magical Bobby, no sé qué. Otro día miraremos si aún queda el récord.
Bueno, ahora no pesa, vale. Darle todos menos Marpa, claro, que se ha ido a dormir. Hostia, otra récord. Ah, porque Marpa le pesaba, ¿sabes? Mira, Marpa no está ya. Qué resentido, ¿eh? Marpa, que no pasa nada. A llorar, a llorería se ha ido, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Ojo, aquí está, en mayúsculas como enfadado, ¿sabes? Doble, o sea... ¿Y quién más? Trinity, ¿no? Hizo el récord también. Qué risa, tío. Qué bueno, tío. El primero es el tuyo. Hostia, pero el de hoy ha dolido, ¿eh? Mira, no, si encima quedará primera, ¿eh? Es que no me doy ni cuenta, yo que... Sí, sí, le llevo al alma. Reventar esa canica, ¿eh? Mira, primera otra vez, ¿eh, Marpa? Hostia, full iconos, ¿eh? Marpa, mira, Marpa. Se ha llevado un récord y otra que ha quedado primera, ¿eh? Otra que se va a dormir, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Es imposible quitarle el podium ya, ¿eh? Ah, sí, ese es el truco, es la frase zen. Deja fluir y todo llega. Hombre, ha sido un récord y dos victorias, ¿eh? O sea, contando el récord, claro. ¿Dónde está Ace? Vale, de momento ya va primera, ¿eh? Mira la Raduska. Mira, encima va a ganar Marpa, ¿eh? Para más recochineo, ¿eh? Quien corre mucho pronto para, ¿eh? Mira, Marpa, qué canica lleva, ¿eh? Un salto mortal. El rincón. Te voy a pique, ¿eh? Hay aquí. Yo, Marpa. Doncos, Carol. Uy, perdón, me equivoco de botón. Y yo el último, ¿eh? Está muy fatal, ¿eh? Claro, claro, ibas a tope, ¿eh? Jo, Marpa, ha pasado. Doncos ha pasado. No ha entrado aún, ¿eh? Ojo, Carlos, lo ha adelantado, ¿eh? Hostia,
Hostia, le he adelantado, ¿eh? Marpa, ibas primero y mira, no sé qué te ha pasado, ¿eh? Ojo, doncos, ¿eh? ¿Pero quién va primero, doncos o Carol? Doncos. Doncos va primero. Ya llega, ¿eh? Ahí lo tenemos. Carol. Ahora llego yo. Marpa está por aquí. Y a ver si llega a la rubia acá. Ah, no. Que se ha caído. Tranqui, Marpa, tú a tu rollo, ¿eh? No me adelanta nadie. Sí. Basket. Bueno, tercero, pero no lo maquillo yo, Me he quedado último en todas, Yo no hago podium seguro, Tendría que ganar esta y ni así, No sé por qué sale al revés esto. Hostia, Bitcoin. Vaya F, Bitcoin. Vámonos. ¿Han bajado quién? ¿Quién ha bajado? No, están todos aquí. Ahora yo me hago las piedras, tío. Ah, el Bitcoin. Sí. Mogollón. Muchísimos, No sé quién va primero, A ver, voy a mirarlo así. Hostia, vaya medusa, ¿no? Ojo, mira, ya sabemos quién va primero, La rata, Venga, doncos. Venga, Kerul. A ver, hacker. ¿Pero por qué vais volando? ¿Lleváis hacks? La orbia que casi se pasa, Pam. Y Carol ahora va flying. Y hoy es imposible que haga podium, Que he quedado tercero, imposible. Tres derrotas y dos podiums. No, dos derrotas y dos terceros. Imposible. Vamos a ver el podium. ¿Cómo puede ser que yo esté? Si pringa un mogollón. Carol y Mark F, Pero mira Mark, por ejemplo. Mark ha ganado una y yo ninguna,
sea, muy raro esto, ¿eh? Con una Wii ni fuera y yo ninguna, y mira. Aparte, mira, es que es curioso, ¿eh? Tú has hecho, hemos hecho 3 puntos, tú y yo, 4 carreras, y tú tienes una ganada y voy yo por delante, ¿sabes? O sea, en teoría tendría que ser tú por delante porque tienes como los goles, ¿no? En plan, en fin. Un poco de tongo, sí, la verdad. He ganado por tongo. Hostia, cómo cuesta ganar experiencia aquí para conseguir 50 monedas de mierda, ¿eh? Porque el juego es mío. El juego es mío y me lo llevo. Claro, claro, claro. ¿Tú te vas a dormir? Vale, vale. Sí, sí, yo me retiro también, ¿eh? Estoy cansadete, ¿eh? Un poco. Craquito esto. Pam, para music. Buenas noches, Dugus. Voy a mirar rápido a ver quién hay. Y depende de quién haya. Buenas noches, Dugus. Está Perry, pero es que somos. A ver. Han hecho. Han puesto nuevos emoticonos, ¿eh? No sé por qué sigo a esta chica. Yo diría que es de algo del server o algo. No, no sé bien qué es. Ahora la enseño porque estoy con anuncios. No sé qué he movido. Espera. Ahora. A ver. Este de aquí. Esta chica. Yo le hice una raid. Uy, me he equivocado. Aquí. ¿Sabes? Tampoco creo. ¿Pero que es de algún server o algo? Pero bueno, sí que pillar alguna prueba suelta. Así que me mola. No sé. Hay algunas que molan muchísimo. No sé por qué la sigo. Le debería hacer alguna raid algún día. Chao, Rebeca. Bueno, pues dejo con ella. No sé. Porque está este también. Ah, este es un crack del Valorant. Nada, pues no, right, y ya está. Es que Perry tiene 80, si le mando 5 personas. Fronteras no. No me acuerdo. Toma, en donde informática. En TIC. Porque era otro. Ahora, venga, pues os dejo con Perry, venga. Le pondremos allí a Bubba a tope y ya está. Iba a poner Raid a Bubba, ¿eh? Sí, estoy bien, pero. O sea, me empecé a encontrar súper, súper mal y tenía unas ganas de vomitar terribles. Me eché un montón de agua, se me secaba súper rápido y sudaba. A la gente, no, nos vemos. Os digo algo si mañana, si tal, si no, si etcétera. Nos vemos. Besitos a todos y a todas. Thank you very much. Sí, sí. Eso le pasó en el tercer mes de embarazo, pues. Está complicado. Un poquito. Te acabé el culpable. No sé, como aquel día que te empezaste a encontrar tu mal, ¿te acuerdas? Después de contar con él. Buah, pero yo fue. ¡Ojo! Gracias, Murlem. Y gracias, Rotik, antes por la raid. Y bueno. Y yo la gracia. A Dus Tukabum. Ya lo vi. Bueno, tú ya fue que te cagabas, vivo. ¿Qué? Claro, yo fue ardor de estómago. No, el mío es, no sé, náuseas y mareo. Hola, chao.